Hola a todos y todas, aquí tenéis el Bullet Journal del mes de marzo. Como siempre vamos a hacer una revisión de febrero y vamos a volver con marzo. Vamos a abrirlo. Bueno, aquí está la portada que hice de febrero, como veis, mes del amor y demás. Este era mi TBR, como veis he tachado unos cuantos, solo apunté un par de libros. Y vamos aquí con los libros que han entrado, que han sido 11, pero he leído hasta 17, algunos en digital y otros en físico. O sea, aquí el avance de sagas me he quedado en negativo, porque he empezado varias sagas. Y aquí, aunque no he terminado todavía el mes, veis cómo va, que va bastante bien. Luego tenemos aquí el Leader Zone de febrero. Que el de Vallarity no lo he leído, pero sí que he leído de Thalange de febrero, que un libro que he escogido por su portada, y escogí Caraval. Luego el Leto Fácil y Sencillo, que completé dos casillas más. Aquí tenemos un reto 24 horas, que leí 340 páginas. Otro de 48 horas que hice, que no lo llevo a terminar, que leí 735. Aquí iba a hacer otro, pero me quedé a medias. Y aquí empieza la portada de marzo. He puesto esta portada aquí con primavera. He puesto aquí dos hojas en color verde. El mes, alguna pegatina. Y ya sabéis, como siempre, pongo estas hojitas. Bueno, vamos con el TBR. Me he propuesto solo 10 libros para este mes. Veremos si lo consigo. Siempre los libros que quiero. Los libros que entran y los libros que salen. El avance con sagas. Tengo que empezar aquí con menos 7 puntos. El page tracker. Y luego aquí el ruidazón de marzo. De Vallarta Ruidazón. Que es con un protagonista femenino. Y luego el reto fácil y sencillo. Que solo me queda el libro con mayor rating en tu estantería. Y libro que se tenga hace mucho. Y este mes hay varios readathons. Por una parte empieza el Spring into Readathon, que es del 19 al 29 de marzo, con varias premisas. Tenemos también el Spring Zone 2020, que va del 1 de marzo al 1 de mayo, con todas estas premisas. Y luego tenemos el de Elige tu propia aventura, que va por grupos y tiene todas estas premisas. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.